Hoy en Total Noticias nos encontramos en el restaurante Club de Tenis con algunos de los componentes de la Mundial que actuará el próximo 25 de julio aquí en Totana. Tendremos el placer de disfrutar de su música, de su baile, de su espectáculo. Y es un placer, ¿no?, estar con vosotros. Muy buenas, chicos. Hola, buenas, gracias. Tenemos por aquí a Andrea y Antonio, dos de los cantantes, ¿verdad? Y también a Sergio. Contadme un poquito, si queréis, pues para poner en contexto a la gente, los inicios de la Mundial. Bueno, la Mundial comenzó en 2005, fue la primera gira. El 29 de abril de 2005 en Teulada, en Alicante. Meses antes nos juntamos precisamente aquí en el polígono, en Totana, con gente de aquí de Totana. Teníamos a Julián, a Vicente, a Pedro, José María Valero, Leo, de cantante. Y nada, éramos un grupo de amigos que contactaron con nosotros. Teníamos anteriormente otra formación, contactaron con nosotros que querían hacer algo más grande y tal. Y empezamos los ensayos sobre octubre, noviembre. De hecho, las primeras fotos de la Mundial, fíjate, se hicieron en La Santa. Los primeros carteles se hicieron en La Santa. Y nada, en 2005 empezamos ya con una formación grande de 15, 16 personas encima del escenario. Actualmente somos 17 encima del escenario y otros 6 montadores, 2 choferes, técnico de PEA, técnico de iluminación, 26 más o menos. Regaca que no es solo la gente que vemos en el escenario, ¿no? Que hay mucha gente detrás que lo hace posible. Sí, sí, de hecho, tienen más mérito los que están detrás que nosotros, porque lo comentábamos y lo hablamos siempre entre nosotros. Nosotros, por ejemplo, empezamos en Total a las 11 de la noche y yo a las 4 de la tarde están montando escenario, claro. Imagínate, en julio y con lo que está cayendo. Y claro, tienen, vamos, todo mi respeto. Hablarnos un poquito de lo que va a pasar este 25 de julio aquí en Totana. ¿Dónde va a tener lugar, más o menos la hora? Sí, pues mira, como venimos del año pasado, que tuvo bastante éxito el tema, lo hicimos en el recinto ferial, no sé si era jueves o viernes. Este año tenemos poco, entre comillas, el problema de que es martes, no sabemos cómo va a responder la gente, porque al día siguiente creo que trabajan, bueno, de hecho no efectivo, el martes sí, pero... Y bueno, pues haremos un concierto alrededor de tres horas, empezaremos sobre las 11 de la noche. Hay un abanico enorme de estilos musicales, desde salsa, electrolatino, reggaetón, pop, rock, los éxitos de toda la vida, para que la gente baile. Y bueno, en función, es muy parecido a la gira del año pasado, pero hemos cambiado el repertorio. Le hemos dado, entre comillas, más velocidad también para que la gente pueda bailar, que digamos que suba antes. Sí. Y además son canciones que no sabemos todos, seguro, ¿no? Muy importante decir eso también. Sí. Totalmente. No sé si queréis hablar de alguno de los temas que vais a interpretar en la actuación de este 25 de julio, por ejemplo, vosotros. Pues hay, bueno, hemos sacado un mix de reggaetón, como lo que tira ahora a los jóvenes. El reggaetón de ahora, y aparte pues llevamos merengue de Shakira y tal, que yo creo que a la gente le va a gustar, y sobre todo la intro, que es lo que más fuerte. Lo más espectacular. La espectacular. Intro nunca falla, ¿no? Sí. Y en tu caso, cuéntame, ¿alguna de las canciones con la que te sientas más identificada o te sientas más con la que más disfruto? ¿No? Sí. Pues canto dos canciones en un mix que llevamos de Pastora Soler. Hacemos un medley de rumba de Pastora, de Pastora Soler. Y bueno, ellos son 6 cantantes, son 3 chicos y 3 chicas. Las 3 chicas son las encargadas de defender ese medley y se van repartiendo dentro de los 5 o 6 temas que tiene ese medley. Pues Andrea hace 2 o 3. Hago 2 temas que la verdad es que los disfruto mucho. Luego hay otro tema que es Recuérdame, que es la que más me gusta, mi favorita, la verdad. También llevábamos Si ella te quiere, pero ya pues por tema de ir modificando un poquillo el repertorio, sí, claro, y poner música más animada para la gente, se ha quitado. Pero esos temas, con eso me quedo. Yo comentaba que al ser martes, a ver si la gente no se anima, sí, tal. Entonces me gustaría darle un motivo para que se anime. Bueno, yo creo que el año pasado aquí en Totana fue un éxito. Sí, sí. Y, yo estuve. Y vamos, yo les invito a la gente que este año no se lo pierdan, porque venimos más fuertes que el año pasado y que el espectáculo va a ser asegurado. Vamos a darle una pequeña muestra, ¿no? Para que se queden ahí con un poquito de sabor de boca, si os parece. Sí. Sí. Venga, pues adelante, cuando quieras. No pienso dar ni un paso atrás en el camino que me lleve hacia tus besos. No pienso en eso, se los confieso. Hoy me arriesgo a todo sin mirar atrás. Si tú te vas, ya volverás, porque el destino sabe bien qué es lo correcto. No habrá pretextos, ni espacio, ni tiempo. Solo formas nuevas de poder amar.
Bueno, qué bonito. Estamos en un sitio espectacular porque es un rincón espectacular aquí en el club de tenis, pero ya cantar una canción así, con el escenario, las luces, porque el espectáculo, lo que es la parte de espectáculo, es muy importante, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros tratamos todos los temas, todas las canciones. Obviamente primero pensamos que le puedan gustar al público, al rango de público. Hacemos un recorrido que empieza, entre comillas, desde lo más lento a lo más actual, para un poco todos los públicos. Hablando también con otros compañeros y en otras entrevistas y demás, luego me preguntan el tema de cómo podemos sacar o elegir los temas. Tenemos que, lo más complicado es elegir un repertorio que nos valga para toda España. Hemos estado en el norte donde funciona una cosa, en el sur, si nos vamos a Andalucía, que es donde más, entre comillas, menos nos funciona porque ahí quieren más rumba y todo eso, es muy difícil concretar un repertorio para toda España. Pero lo pensamos muy mucho, de hecho, antes estábamos hablando, un homenaje a un tema que llevamos de Manuel Carrasco, de Mujer de Mil Batallas, lo hemos hecho 3-4 veces y hemos visto que no ha funcionado, hemos tenido que desecharlo. Claro. Entonces, sacamos temas pero vamos probando también, y hasta que esto es como un puzzle, va encajando todo. Pero los temas que sacamos se quedan bien terminados a nivel de vestuario, de luces, de pantalla. Musicalmente siempre intentamos con el director musical que sea lo más fiel posible, que esté todo muy cuidado, el sonido muy cuidado, las coreografías, vestuario, todo, pirotecnia, sonido, porque hay muchas veces, no sé, en mitad de una canción tienes que subir ciertas partes o tienes que, también con, hacemos ensayos con los técnicos, tanto de iluminación como de sonido. Está todo como muy seleccionado, muy cuidado. Luego, también lo decíamos antes, desde que empieza la precuenta, 5 minutos antes del concierto, una vez que se lanza es como un engranaje que va todo hilado, hilado, hilado hasta el final del concierto. Si pasa algo en mitad del concierto, que nos ha pasado alguna vez que se ha ido la luz, tal, nos fastidia un poco el engranaje ese, claro. Porque nosotros, ellos sobre todo, automatizan cambios de vestuario cada 30 segundos, ahora viene esta canción, claro, te rompe el esquema. Pero una vez que arranca el concierto, si llegamos bien al final, suele ser un éxito. Este año, como decía también Antonio, está siendo un éxito casi cada vez más que el año pasado, porque creo que le hemos dado una vuelta de tuerca al repertorio. El año pasado quedaba muy bien, pero la gente apreciábamos que empezaba a bailar, a animarse cuando llevábamos media hora de concierto. Esos momentos lo hemos adelantado para que casi desde el primer tema la gente esté ya arriba, haciendo palmas, disfrutando, bailando y demás. Y creo que sí, creo que hemos mejorado en ese aspecto este año. Pues qué gana de que sí, llegue el 25 de sí, julio. Sí, vamos a ver qué tal. Andrea, Antonio, ¿desde cuándo tomáis parte de la Mundial? Pues yo entré en 2020, el año de la pandemia, pudimos hacer sobre unos 10 bolos, sí. Y, pero ya llegó la pandemia y tuvimos que dejarlo y ya fue un año muy difícil para nuestro sector y nada. Pero bueno, ya en 2021 cogimos el formato de musical, Sergio contó conmigo y yo por supuesto, ahí estoy. En mi caso, yo empecé en 2021, que lo mismo, él habló conmigo, que quería contar conmigo, y yo por supuesto que sí, y pues nada, aquí estoy ya 3 añitos, muy contenta. Le echaste el ojo, Sergio, ¿no? Sí, bueno, nos conocemos aquí prácticamente, bueno, en Murcia nos conocemos casi todos en este, sí, terreno. En este terreno, en este ámbito nos conocemos todos, luego en la Mundial llevamos componentes de toda España prácticamente, bueno, y de fuera, de Chile, llevamos... Que no, parece que estamos hablando de la Londres. No, queda ahí. Creo que incluso en el de Murcia somos menos que de fuera, creo sí, yo. Sí, sí. Fíjate. Por ejemplo, el guitarra es de Londres, bueno, aunque vive en Caravaca, sí. Pero... Director de música, por ejemplo, es de Ibiza, pero bueno, está afincado aquí, llevamos chileno, bajista, no sé, vamos, somos cada uno, trombonista viene de Toledo... Entonces, servirá también para nutrir, ¿no?, el espectáculo a la hora de elegir los temas. Sí, sí, se cuenta siempre con... Con todos los componentes, oye, pues ¿qué os parece? Por ejemplo, la música actual, yo ya que me queda un poco más, le pregunto a los más jóvenes, le digo, oye, ¿qué podemos hacer para que tener éxito con...? Y siempre se va contando un poco con todo y ayuda. La nueva gira de 2023 se llama Black Magic. Uh-huh. Contame un poquito por qué. Pues... Yo, a ver, nosotros siempre planteamos una gira con el tema de inicio. Para nosotros el tema de inicio es casi el más importante. Fíjate, nosotros de Black Magic íbamos a estrenarlo el año que se aplazó en 2020. Estábamos a punto de sacarlo y lo tuvimos que aplazar. Sacar un tema así espectacular de comienzo es lo que más trabajo a mí personalmente. Me cuesta seleccionar y a ellos también, porque luego digo, ayuda, porfa, que para el año que viene no sabemos qué vamos a hacer y tal. Es un tema de Little Mix, de una formación de 3-4 chicas, ¿no? ¿Verdad? 4 chicas. Sí, 4 chicas. Nosotros llevamos ya unos años que lo que cogemos el tema original, le quitamos la letra y nosotros hacemos una letra nuestra de la Mundial. Pues contando un poco lo que va a pasar esa noche, bienvenido a este mundo de magia, de luz, de color, tal. Y ese tema en concreto se llamaba The Black Magic.
Nos sirvió también de inspiración como imagen, porque en el escenario ella en un directo sacaban una Catrina gigante. Uh-huh. De ahí el diseño, de ahí el diseño de Black Magic, y va enfocado por ese lado. Uh-huh. Y no sé qué más, a ver, ¿qué más conciertos tenéis preparados para este 2023? Totana, el 25 de julio. Sí, por aquí, por la región de Murcia, Barça Pintada, vamos sí, el día 23 de julio también. Uh-huh. Fuente Álamo, mi pueblo, vamos en agosto. Lorquí, vamos el 21. Lorquí, sí. Álama también, de Murcia. Uh-huh. Y la verdad es que por aquí hacemos bastante. Sí, estamos bastante tiempo en casa, la verdad. Estamos contentos aquí los murcianos de. Totalmente. Sí. Vamos, que si les gusta pueden repetirlo, totalmente. Sí, 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 sí. Por supuesto. Sí. Pues nada, no sé si queréis añadir algo más, invitar a todo el mundo que nos esté viendo a que no se lo pierda un sí. espectáculo como este. Si no lo han visto ya, tienen que verlo. Sí, nada, pues invitar a todo el mundo, que sabemos que es un día a lo mejor un poco más difícil. Incluso a lo mejor podríamos plantear de empezar un poquito antes por el tema de que el día siguiente la gente tiene que trabajar, y seguro que la gente que venga al recinto se lo va a pasar en grande. Hemos congeniado un espectáculo con mucha velocidad a la hora de que la gente esté animada y tal, se lo van a pasar bien seguro. Pues nada, chicos, muchísimas gracias, ha sido un placer conocerlo. A Sergio ya lo conocíamos, pero a vosotros no. Así que encantada y igualmente. Un placer, espero que ese 25 de julio sea todo un éxito, pero no lo dudo, yo allí estaré. Muchas gracias. Gracias. Gracias.